Muy buenas noches, chavos. ¿Cómo están? Aquí saludándolo desde la Ciudad de México a todos los que están, pues ya que estamos viviendo este domingo de resurrección, ya el final de las vacaciones. Chavos, me da mucho gusto verlos. Un saludote a todos los que ya están conectados. Una disculpa, amigo. Bueno, tengo dos Gustavos, al primer Gus y al segundo Gus. Sí, perdón, se nos puso el mute, entonces no se oía nada. Pero bueno, ya están todos en línea. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Un saludo, Ponchito, un besote. Gus, Arrael, Caín, me da mucho gusto verlos conectados. Y bueno, chavos, ¿qué les cuento? Estamos ya a prácticamente un fin de semana, 15 días del Día del Niño. Ya espero que hayan planeado cómo van a pasar ese día. Si son, bueno, si son papás con sus hijos, pues es un día muy importante para ellos. Si no son papás, pues diviértanse como chamacos. Por cierto, Anita, sé que me estás oyendo. Te largaste a Six Flags y no me invitaste. Qué mala onda. Yo sí quería ir. Pero bueno. Chavos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el programa pasado íbamos a hablar, hablamos de caricaturas, de los íconos sexuales y demás que tuvimos en esta serie, ¿no? En las caricaturas. Ahora vamos con las series live action. ¿A qué me refiero como live action? A todas las series realizadas por actores, principalmente. En la época de los 80, en los 90 y los 2000. Aquí sí podemos diferenciarlas, aunque muchas de estas series pues son series que han trascendido generaciones, son transgeneracionales, perdonen. ¿Por qué? Porque hay series que empezaron en los 80, incluso en los 70, que actualmente se siguen viendo, o incluso algunas que llevan tantas temporadas que desde esa época hasta la fecha siguen. Y como lo prometido era deuda, hoy está conmigo también César, porque quedamos en que íbamos a terminar de hacer el programa todos juntos. Ok, entonces dejaré que César se presente. Hola, ¿cómo están, chavos? Mucho gusto otra vez en verlos aquí a todos. Bueno, oírlos. Pues ya estamos aquí planeando cómo vamos a decirles todas estas series. La cantidad de series es enorme, pero vamos a tratar de reducirlas por importancia. Íconos sexuales que también aparecen en esas series. Y un dato muy importante que ya había dicho Héctor: vamos a especificar qué series dieron pie a películas y viceversa, qué películas dieron pie a series que igual ya vimos o que recientemente están saliendo. Y bueno, chavos, ¿qué les comento? Pues empezando con estas series. Mire, son muchas las series, muchas representativas. No hay tiempo para poder hablar de todas ellas como quisiéramos porque tendríamos que aventarnos más de un programa. Fue lo mismo que nos pasó con lo de caricaturas. O sea, si me pudiera hablar de cada serie o cada caricatura, pues podría hacer un programa entero de cada una. Entonces, no me daría ni siquiera el año entero para hablar. De las primeras series que yo quiero mencionarles, pues bueno, vamos a manejar de las primeras que se conocieron en los 80. Pero bueno, antes de empezar, vamos a poner una pista, vamos a dar la introducción del programa y regresando ya entramos en detalle. Les dejo una pista, espero que les guste a ustedes, chavos. Y escúchenla, regresamos en un momento.